Con un nuevo elenco regresa a la cartelera teatral la obra Sonámbulos, donde se retratan las heridas de una familia que vivió el secuestro de la mamá y que desde luego dejó marcados a todos con un elenco de lujo. Encabezado por Macaria, Nuria Valles, Verónica Merchant, Carmen Madrid, Pablo de la Rosa, Montserrat Monzón y Pablo Perroni. En conferencia de prensa, los actores reconocieron que se trata de una historia dolorosa, pero esperanzadora. Reynolds Robledo, dramaturgo y director de esta puesta en escena, resaltó su agradecimiento al público y al elenco que han apoyado de maravilla este libreto. Estamos en una segunda temporada, estaremos los miércoles y jueves en la teatrería y hemos recibido muy buenas críticas y comentarios, por eso el regreso, la gente lo pidió, expresó. Celebran los 40 años de Pimpolín. Por su parte, el elenco coincidió que este acto criminal ya no sorprende a la sociedad, al contrario, está pasando ya como algo normal. Muchos se lamentan que sigan sucediendo estas cosas, pero los comentarios en su mayoría ya son de resignación prácticamente. Muchos te dicen que agradezcas que pese a todo sigas vivo, cuando deberíamos de exigir que estas cosas ya no sucedan. Quien lo experimenta queda marcado de por vida, así como sus seres que lo rodean, señaló Verónica Merchant. La obra aborda temas como el trauma por vivir una experiencia de esta magnitud y que envuelve a la víctima de primera mano, a su madre, a su suegra, a su esposo e hijos que viven todos los días bajo el terror de volver a ser víctimas de este delito y cómo su entorno y felicidad se desquebrajan, viviendo sin amor, sin intimidad, sin cariño y sin comunicación, pues nadie quiere hablar de lo que vivieron al respecto, por ello el título de Sonámbulos. Para esta familia es un verdadero problema encontrar la manera de superar este trauma, pero como no encuentran solución por sí, solo se acaban por hundirse en la depresión, pues ellos se sienten culpables de haber provocado esta situación, expresó Nuria Valles.